In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This world I need to know. Take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light, no. Then my world began to spin. Where's the beginning? Where's my omega? Had to make it right, oh yeah. There's a moment when you know that every teardrop has to go. They've been piling up inside. Muy buenas noches, compañeros del canal. Ahora vamos a intentar buscar la anchova de noche. He venido a la playa Masagón intentando buscarla. A ver si tenemos suerte esta noche y si no, por alguna corvinata o alguna especie así de predador. A ver si tenemos suerte y enganchamos algo. He venido con un amigo, se llama Antonio. Ya lo presentaré cuando sea de día. Ya lo conoceréis de algunos vídeos. Hicimos una buena pesca con desargo hace unos añitos. La verdad que tuvo bastante éxito ese vídeo. Vamos a estar toda la noche buscando la anchova y de día vamos a echar un par de horitas nada más al amanecer buscando la dorada, ¿no? Entonces vamos a buscar las dos especies a ver si quiere dar algo. Os voy a decir las circunstancias que tenemos esta noche. Tenemos una presión atmosférica de 1016 milibares. Ya está subiendo un poquito la presión. A ver si ese animal pescado que entre con él. Tenemos un coeficiente de marea de 33. Coeficiente bastante corto. A mí me gustan los coeficientes grandes, ¿no? Pero es lo que tenemos, así que intentaremos a ver si quiere entrar algún pescado con estos coeficientes. La bajamar va a ser a las 3:40 de la madrugada. Entonces yo llegaba aquí a las 2:30 de la noche, ya que está todavía bajando la marea, una hora queda de bajada. Y luego la pleamar va a ser a las 10:45. Estaremos aquí hasta el 9:30, que es hora de recoger porque vengan los bañistas, ¿no? Luego nos vamos a encontrar, el viento va a ser más bien de norte durante la noche y luego primero del noroeste, luego del noreste y bueno, pues así, pero muy flojito. Va a estar viento de 8 km por hora y racha de 12, o sea que es que va a estar el agua parada. Vale, olas de 0,6, 0,4, 0,7 primera hora de la noche. En fin, va a estar bastante tranquilita el agua, o sea que a mí me gusta así. Y bueno, pues ya ahora os iré diciendo los cebos que traigo ahora por la noche, buscando la anchova. Y principalmente voy a pescar con choco de mi cebo, el Frozen. Y también he traído unas caballitas, por si quieren también algo de cebo, ya digamos un poquito más de pescado, en vez de choco. Así que, bueno, pues eso es lo que tenemos ahora y esto es lo que vamos a intentar. A ver si quieren traer un pescadillo de buen tamaño, a ver si nos traemos una buena anchova esta noche. Bueno, pues aquí he venido con dos amigos, Antonio ya lo conocéis de los vídeos, y viene acompañado a su novia Clemen. Hemos hecho un buen fichaje para el canal también. A ver si tenemos suerte y enganchamos alguna anchova. ¿Y sacamos alguna anchova? Que me ha dicho Antoñito que
Que Clemen se le ha estado dando bastante bien la anchova últimamente, ¿no? Sí, ha peleado hasta alguna con 4 kilos. La semana pasada sacamos 4. Anda que no. Anda que. Pues bueno, pues yo con la mitad me conformo esta noche. Es verdad que con la mitad nos conformamos. Venga, pues vamos a probar a ver si hay suerte. Bueno, pues aquí el amigo Antonio va a probar a meterle un filete de caballa. A ver si le da buen resultado. Ahí. Mira, mira qué presentación, mira qué pedazo de anzuelo. Esta aquí no se va a escapar, ¿eh? No, no, seguro. Ha quedado un tollillo. Y ahora la agua con ella. Ahora, pedazo de acerado, ¿veis? Todo lo de acerado que le mete. Él opta por el acerado. ¿Y aquí qué le pone? Le pone aquí un... Vale, le pongo un quita... Un sí. Quitahuerpa, un tope, lo machaco. Sí, y ahí le pone el ese, sí, otro sistema también. Y ahí le pone el hilo. El hilo. Vale. De un 0,70, un 0,80. Dale, vale, vale. Bueno, pues, como he dicho anteriormente, ya os digo, vamos a probar el choco, ¿vale? Esta noche, frozen de mi sebo. Fijaros cómo está, todavía está congelado. Ahora cuando se descongele le pondremos alguna tira y demás a probarlo. Y vamos a probar también caballa. Estos son los dos sebos que traemos esta noche para ver si intentamos la choco. Lo bueno que me gusta a mí del choco es que podemos también intentar que nos entre alguna corvina, ¿vale? Lo veo yo más efectivo incluso que desde orilla que la caballa. Así que vamos a probarlo. Y ya pues nada, a medida que la noche vaya entrando, pues iremos viendo a ver qué se va más efectivo. Bueno, los hilos que vamos a utilizar va a ser como siempre el espécimen, ¿vale? De Wakasu. En 0,40 le pondremos. Los anzuelos le vamos a meter el Sparu, el modelo 723. Del 4/0. Luego vamos a ponerle un hilo elástico de color negro, por ejemplo, ¿vale? Porque de noche, por ejemplo, para la caballa, este hilo de Turkana tampoco, por ejemplo, puede servir perfectamente. Le vamos a hacer también dos tipos de aparejos, ¿vale? Uno en el que, como siempre, un anzuelo del 4/0, como he dicho anteriormente, y le vamos a poner un trozo de línea del 100, y luego con el nudo del quemadillo, que ya lo veréis en mis vídeos, que anteriormente lo tengo grabado, le vamos a meter el hilo del 40, del huecaso, ¿vale? Aquí le metemos un metro y poco más, ¿vale? Para la anchova no hace falta meterle un grosor muy grande. Esto lo pondremos sobre todo con el choco. Para cuando le pongamos la caballa le vamos a poner una potera. Una potera como esta, grandecita, ¿eh? Fijaros qué pedazo de potera. También con el típico nudo del quemadillo, con una gameta del 100 y otra del 40, ¿vale? Y esto le pondremos... Esto lo pondremos a la cabeza de la caballa o al cuerpo, ¿vale? Ahí. La ahorcamos un poquito. Ahí está, sí. Ahora corta el sobrante y ya está. Un poco sobrante. Una presentación. Pues para listo para lanzarlo. El aparejo que vamos a utilizar para la anchova va a ser plomo corrido, ya que es un
un aparejo bastante resistente y las anchovas tienen mucha fuerza. Entonces ponemos el plomo suelto aquí sobre la línea, le ponemos el tope, un tope de goma y un grillete. Y aquí va nuestra línea del 40 y aquí va el anzuelo del 4/0 con una gameta corta del 100 con el quemadillo y la gameta del 40, ¿vale? Muy poco, vamos a darle un metro y pico nada más. Y ahora pues vamos a ponerle lo que es, digamos, el cebo. Mira el color de los fósforos, lo tiene todavía. El brillo lo tiene todavía. Vamos a cortarle una tira. Una tira gorda, no, sin miedo ninguno. Le vamos a cortar de esta manera, le vamos a quitar la piel. Lo vamos a dejar así, transparente. Así más recortadito. Lo vamos a recortar por aquí. Y ahora le metemos la agujita. Vamos a poner primero esto y luego ya le paso los licros para evitar que se nos pueda enredar mucho. Vamos a meter aquí. No hay ninguna picada. Aquí estoy con mis detectores, aquí esperando la picada. Este es el rojo, aquí el detector azul también, vale. A ver, fijaros que chulo se queda. Detectores de Turkana, ya sabéis, cualquier tienda de Turkana podéis conseguirlo. Te enfoco. Vale. Me va saltando. Vamos a doblar la caña. Pues ahora que parece que ha entrado la primera anchova por la mañana. Yo creí que era morada, ¿eh? Sí, no. Yo tenía un pedazo de caballa. ¿Tenía una cabeza? Sí. Bueno, cuerpo, no me acuerdo. Pero vamos.
Ahí viene. Me han enredado la otra vista. No, otros han enredado. Sí, sí, sí. Por arriba o por abajo, una de dos. Por arriba. Ocho te han enredado, Antonio. Sí, sí, no, por arriba. Ahí. Ahí. Espera, ahí. Yo creo que te voy acompañando, ¿no? Ah, que tú también estás liado. Sí, también está liado. Bueno. Sí. Esto pues nada, al final ha querido entrar esta bonita anchoa. Esta es preciosa. Al final ha dado resultado. Al amanecer, justo al amanecer ha querido entrar esta bonita anchoa. Que, ten cuidado. Que yo se lo decía a mi amigo Antonio, digo, verás tú como amaneciendo acaba de entrar una anchoa. Y efectivamente, aquí tenemos ya la primera, y ya mismo tendremos que ir dando paso a la dorada. Así que nada, esta bonita anchoa ha querido entrar. Cuidado, Antonio, que te puede clavar al suelo. A un trozo de caballo, así, en esta ocasión. Bueno, pues venga, seguimos probando. Esta es una dorada ahora. Yo pienso que va a ser una dorada. Hemos tenido una picada anchoa y ahora. Lo que viene ahora. Ten cuidado, no te enredes. Ahí. Lo que viene ahora es una dorada. La ha entrado a la gusana americana de Michel. Entonces vamos a tener lo que no hemos tenido en la noche, lo estamos teniendo ahora por la mañana. Esta mucho viene para la orilla, a mí que a ver si no va a ser muy grande. Yendo aquí planeando. Allá. Dorada. Ahora ha querido entrar esta bonita dorada a la mesa. Fijaros qué bonita. Ahí la gusana americana. Fijaros. Con la americana sí. Qué preciosidad dorada. Bueno, pues nada. Ahora quería entrar ante la anchoa y ahora la dorada. Vamos a seguir machacando que no tenemos toda la caña en el agua por la debida a la actividad que tenemos. A ver si quiere entrar otra más. Como ha querido entrar la dorada con la americana, fijaros qué pedazo de americana le voy a poner de misero, ¿vale? Este pedazo de americana
la voy a poner ahora, la estoy poniendo al revés, ¿vale? Estoy poniéndola la cabeza para arriba para que no se deslice el otro para abajo. Fijaros, qué buena americana. Pues ahora al agua con él. Bueno, pues vamos a insistir con la americana, ya que ha querido entrar el pescado con la americana, pues volvemos a machacar con lo mismo. Siempre hay que poner lo que el pescado quiera. Así que ahora os iré enseñando de otra manera los otros cebos que traigo hoy por la mañana, que no me ha dado tiempo ni siquiera al amanecer. Ha sido la anchova, picá, ahora la dorada, y ni siquiera me ha dado tiempo de día a explicar los cebos que tenemos ahora por la mañana. Así que bueno, ahora en un hueco os lo iré enseñando. Bueno, pues los cebitos que traemos hoy, el que está teniendo éxito, americana, ¿vale? De mi cebo, fijaros qué espectáculo de americana, mirad, ya me quedan nada más que dos sueltecitas, ¿vale? Me quedan las pequeñas, contigo con eso tienen buen tamaño. Fijaros qué buena americana, ¿eh? Y ya os digo, esto, lo de momento, lo que ha tenido éxito, ¿no? Aunque todavía no me da tiempo a probar los otros cebos. Pero bueno, de momento esto. Bueno, gusana catalana tenéis aquí también, ¿vale? Fijaros. No es la grande grande, pero tiene un tamañito bueno para larga distancia, ¿vale? Catalana, lombriz super de mi cebo. Rosca de mi cebo, Masipac. Esta es la rosca que traemos hoy. Fijaros, una rosca también muy buena, ¿eh? ¿Eh? Una rosquita, ¿eh? De categoría. Yobarrero del grande, ¿vale? Un pedazo de yobarrero espectacular. Fijaros. ¿Eh? Qué pedazo de yobarrero, mira. Qué bueno. Esto es lo que traemos para hoy. Así que ahora seguiremos probando estos cebos tan maravillosos. Se me olvidaba el cebo que nunca puede faltar. Cangrejito. Cangrejito. Cangrejito verde. Si se pone la morralla insistente, pues tenemos aquí nuestros cangrejitos, ¿vale? Ahí. Cebo espectacular. Los anzuelitos que estamos utilizando, como siempre, ¿vale? De Sparrow, el hook, ¿vale? Modelo 413 y el número 3, ¿vale? Cuando tengamos que ponerle cangrejo y demás, del otro, del verde y blanco, ¿vale? Este es el modelo 723, así que este ya sabéis, este para el cangrejito y este lo estamos utilizando para el gusaneo, ¿vale? Y estoy pulsando gametas del 023, 020, 023 para el cangrejo, 020 para lo que es, digamos, cualquier otro cebo como gusaneo. Y en el carrete estoy metiendo un 0.16 en las dos cañas, ¿vale? En las dos cañas estoy metiendo un 0.16, ni chico ni grande, sino una línea lo suficientemente resistente, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir poniéndole una poquita rosquita. ¿Eh?
esta la vamos a partir mejor y le vamos a meter dos roscas. Y esto va a ser lo que le pongamos, ¿vale? Se está metiendo el pescadito pequeño. ¿Vale? Fijaros qué bonito pescado, ¿eh? El pequeñín este ha querido entrar a la gusana americana. Así que, como esto sigue así, vamos a tener que ponerle cebo maduro con el cangrejo. Estamos probando con rosca. Como siga la morralla, estamos cambiando automáticamente cebo y solo cangrejo. ¿Vale? No se puede estar perdiendo el tiempo porque solo tenemos una horita al amanecer, y si encima creemos que estamos pescando y luego lo que se está comiendo la morralla, aquí no hacemos nada. Así que ahora gusaneo, de momento a la espera de recoger la otra caña, y si sigue la morralla, cambiamos de táctica. En esta ocasión la ha tocado la caña en la diábola. La caña de la caña, la que tenía ahora la misma la picada. Fijaros cómo trabaja la puntera. Mira que cómo trabaja. Qué espectáculo. Ahí, ahí. Entrado a la rosca, si no me equivoco, ¿vale? A la rosca quería entrarle esta dorada. Bueno, algo un poquito más pequeña que la otra, pero bueno, por lo menos hacemos hoy una buena pesquita. Venga, pues seguimos. Hasta aquí vamos a dejar este vídeo, ya que me tengo que ir a trabajar esta tarde. No puedo pararme más, así que tengo que recoger pronto y antes de lo previsto. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado y que nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos.